Arte. Arte urbano. Todos los seres humanos en la Tierra, por el poder de la mano, somos seres con un grandísimo conocimiento. Los personajes que hoy nos acompañan las usan para modelar ideas. Ricardo es un chico que usa la plastilina para modelar distintas formas y figuras épicas. Su pasión es transmitirle sus conocimientos a los más pequeños. Mi nombre es Ricardo Saavedra, soy artista plástico, me encanta trabajar con materiales como la plastilina y arcilla, yeso, acrílico. Pero básicamente en estos últimos 3 años he estado enfocado en este material tan noble que es la plastilina, que de verdad no hay, yo creo que una persona en el mundo que no haya podido experimentar con este material, desde niños, en el colegio, en el preescolar, inclusive, ¿sabes? En los barrios libres de los chamos es un juguete prácticamente, pero que a la vez pueden desarrollar como arte. Me parece que a través de los años se ha perdido mucho ese contacto con ese tipo de materiales. Nos damos cuenta de que los videojuegos y lo que hacen es como que entorpecerlos en ciertas actividades, por lo menos con la plastilina. Ellos tienen la oportunidad de practicar esa motricidad fina, pues ellos pueden hasta mejorar la letra, pueden expresar también su arte, cómo se sienten, y es un medio de comunicación. Están representando una idea, están exponiendo una preocupación X o simplemente alguna alegría. Ahí ellos pueden expresar lo que sea. Cuando yo comencé de niño, yo me recuerdo que mi mamá, bueno, me compraba las cajas de plastilina y arcilla y bueno, mira, prácticamente no tuve así como que un maestro que me enseñara, sino fui más autodidacta. Yo veía una figura y trataba de imitarla, ¿verdad? Y también a través de las texturas, tocando las texturas, sintiendo más o menos cuál era la diferencia entre una y otra, fui aprendiendo este arte que es un arte urbano. Esta figura que yo tengo acá fue hecha con una plastilina de cera que es de neón, con la luz negra brilla en la oscuridad y está bañada en acrílico, que es la que le da como que más consistencia para que ella no se desvanezca pues con el calor o con los cambios climáticos. También muchas de estas piezas que yo hago tienen estructura de alambre, ¿okay? O puede ser cualquier estructura de madera, paleta, alambre, lo que en ese momento yo pueda reciclar lo utilizo para armar las figuras y para que ellas tengan un poco más de consistencia. El resultado que yo he logrado con esta plastilina, por ejemplo, de neón, que tiene unos colores preciosos y el concepto que yo le doy, ¿entiendes? Por ejemplo, esta escultura que yo tengo acá representa como que se llama élire, que en francés significa elegir, ¿entiendes? Y es elegir entre un mundo bueno, o sea, sin contaminación, y una bomba de tiempo, que es el mundo contaminado. Otras piezas con las que yo trabajo son piezas que tienen un significado y totalmente diferente. Hago de repente a veces aliens, casi todo es surrealista o de ciencia ficción. Y eso la hace algo especial porque la gente las ve y se transporta, o sea, se identifica con el personaje de alguna u otra manera. Todos esos personajes son de mi imaginación. Simplemente agarro el material y pienso en algo que ya tengo en mente y a veces no me sale como yo quiero y simplemente lo voy modificando y a medida de que voy creando le voy agregando detalles y le voy dando personalidad a cada uno de ellos.
las manos mías son las mejores herramientas, pero sí me ayudo con cierto tipo de paletas y gubias, para hacer algunos cortes, o para moldear con más detalle. La plastilina que estoy utilizando es una plastilina de cera que no es tóxica, es una plastilina que tiene unos colores bastante vivos, tiene una serie de colores de neón que brillan en la oscuridad y la hacen diferente, lo que le llamaríamos el arte de la luz negra, porque cuando tú prendes esos bombillos y le das, ya la figura toma otra vida completamente diferente. También muy gratificante saber que ellos el día de mañana, cuando tengan sus hijos, van a pasar esa experiencia de alguna manera muy bonita, les contarán y de repente les darán más apoyo. Y eso es lo que se está buscando, que sea algo que vaya pasando de generación en generación y que ellos el día de mañana puedan apoyar a sus nietos, a sus hijos y enseñarles arte. Viviendo en este momento, necesitamos que los chamos entreguen un poco más de ellos y entreguen esas manos que de repente descubrimos y tremendo artista que tenemos ahí y no lo sabemos. Estamos buscando esa conciencia ecológica de reciclar, de que los chamos hagan sus propios juguetes